Hola a todos y bienvenidos a el programa de Lobo del Pueblo. Hoy estamos con Jack y conmigo. ¡Ey, mamás a todos! Un poquito más. ¡Ey, mamás a todos! Un poquito, es que un poquito hemos empezado de una manera un poco muy abrupta y no hemos podido ajustarnos todavía. Es que tenía que ser un poquito esperado los realizadores de la publicidad. Pero bueno, ahora sí nos vemos. ¡Ey, mamás a todos! ¡Guapísimos! Aquí estamos en Canal Manolo, con Manolo y Jaca, en un programa de Loco del Pueblo. En Canal Manolo y en Radio Fiesta, por supuesto, que nos escucháis desde la radio en muchos puntos de España y del extranjero. Así que perfecto. Así que nada, pues hoy tenemos muchas noticias que contaros, sobre todo hoy una cosa importante. Que este programa, lo vamos a decir ya, se está grabando un miércoles, pero se emitirá o un viernes o un sábado. Así que decimos que puede ser o viernes o sábado. Un poco, lo hemos grabado con un poco de antelación, pero espero que nos importe. Bueno, el caso es que vamos a hablar de una noticia muy importante. Es que el pasado miércoles el PSOE y Ciudadanos hicieron un pacto de gobierno, aunque sus escaños no dan para la mayoría absoluta. Según hicieron tres tipos de contacto, de contrato, y tres tipos de contrato y suposiciones. ¿Cómo sería un gobierno de entre PSOE y Ciudadanos? La verdad es que Pedro Sánchez y... Eso lo hablaremos. También. Eso, bueno, pues eso. Primero damos los titulares y luego hablamos de las noticias. Bueno, así es como hacemos todos los programas. Vamos a hablar ahora de que Pedro Sánchez se queda en el centro. El acuerdo con Ciudadanos está diseñado para ganar la abstención del PP y que, claro, si se obtiene el PP, pues los dos podrán gobernar porque... Al final Pedro Sánchez ha optado por capitanear un gobierno de centro-izquierda. Ha coqueteado con Podemos lo justo para que sus bases más proclives a la infidelidad no le reprocharan que hubiese hecho el mínimo esfuerzo para encandilar a Pablo Iglesias. Bueno, pues sí, es que también otra cosa vamos a hablar con Podemos porque ha roto la mesa de negociación con el PSOE. Resulta que hay 10 puntos que impiden a Podemos sumarse al pacto de PSOE y Ciudadanos. Y que los planes de Pedro Sánchez de seducir a la izquierda han saltado por los aires. Cuando Podemos ha roto las negociaciones con el PSOE tras el acuerdo de legislatura firmado el miércoles con Ciudadanos, que tiene numerosos asuntos inasumibles para Podemos en materia económica, fiscal y territorial. No solo la oposición al referéndum catalán. No solo eso, más cosas. En el caso no sigue adelante y Diego Torres expulpa a la infanta y a su mujer de cualquier participación en el Instituto NOS. Según el día de la declaración de Diego Torres. Casi es el socio de Urdangarín. Cierto. Vaya, que sí. Vaya, pues sí. Así que nada, pues vamos a hablar de... vamos de caso en caso, vamos a la operación Taula. Porque la trama del 3% del PP mordió de los grandes eventos de Francisco Camps. Es cierto que Francisco Camps ha dicho que Rita Barberá ni él han hecho cosas malas, pero dice que han habido ahí cosas de eventos como la Fórmula 1 o diversas cosas que han sucedido en la comunidad valenciana estando en su gobierno. Y que por otra parte, pues él dijo en una comparecencia que la izquierda estaba un poco así enfrentada con él porque siempre había perdido en unas elecciones. Porque siempre se había presentado Francisco Camps al gobierno de la Comunidad Valenciana, la izquierda siempre había presentado cuando él se había presentado y él había ganado. No sé si me entiendo, no sé si me explico bien. Pero bueno, eso hablaremos en la noticia. Ahora vamos a hablar de la muerte de un policía jubilado tras ser apuñalado por un hombre en Torremolinos. Al parecer, ayer, el día que sucedió. El martes que sucedió este crimen, un cámara grabó el lugar donde fue hallado el muerto policía con un charco de sangre. Bueno, un charco, tampoco un charco, una mancha ahí de una sangre. Una manchura de sangre. Nada, tampoco un charco ahí. Al parecer, el hombre supongo que estaría loco. O no estaría en plena facultad. Se está investigando si es también un ladrón. Bueno, si fue un ladrón, un asesino o un loco. Bueno, eso, lo malo es que ha hecho una cosa mala, eso por lo menos. Cierto es. Y vamos un a terrible acto para la policía.
Efectivamente, vamos a hablar también del cambio radical en el sistema de las clasificaciones de la Fórmula 1. Resulta que el nuevo formato para determinar las poles se basará en eliminaciones cada minuto y medio. Ya sabéis, la Q1, la Q2 y la Q3. La escudería de Fórmula 1 ha acordado cambiar el sistema actual de los sábados por uno más emocionante basado en eliminaciones en las que cada minuto y medio el coche más lento se quedará fuera. Esa idea ha surgido en Ginebra tras una reunión entre los jefes de los equipos con los de Fórmula 1. Y vamos a irnos, después de haber dicho todos los titulares, vamos a irnos a leer ya las noticias un poco más desarrolladas. Vamos a hablar un poco de cómo afectaría al bolsillo un gobierno, PSOE y Ciudadanos. Vamos a hablar de los tres tipos de contratos y que va a ser asumido sin impuestos. Recordemos que aquí no se habla para nada del referéndum de Cataluña tal y como quiere Podemos, una cosa que ni PSOE ni Ciudadanos van a permitir. Por lo menos eso es lo importante. Vamos a buscar dónde están los tipos de empleo en el mundo. Estamos en la página del mundo porque dejamos las noticias. Ahí es. ¿Dónde están? Debe estar por aquí. La política fiscal y laboral ha sido uno de los quebraderos de cabeza en la negociación PSOE. Ciudadanos. Aspectos que han obligado a los economistas Jordi Sevilla y Luis Garicano a remangarse la camisa y sudar. Al final, reparto de puntos. El PSOE mantiene su propuesta con tres contactos, indefinido de formación y uno temporal, con una opción mínima de 2 años. Indemnización creciente. Bueno, mínima no, máxima. Indemnización crecientes o incentivos para pasar a indefinido. Así es. A ver, vamos a incluso a resumir un poco, porque los tres tipos de contratos son el indefinido, para siempre o para cuando sea, el de indemnización creciente, no, perdón, indemnización, no, me he equivocado, el formación, eso es formación, y el temporal, que como mucho va a durar 2 añitos, eso por lo menos. Así que veamos primero, porque recordemos que la suma no da para poder gobernar en el gobierno. Vaya, recordemos que ellos con su suma, si sumamos los puntos de el PSOE, que son 90 y tanto, con los de Ciudadanos, que son 40, resulta que como mucho llegan a obtener la cifra de 130 o algo así, más o menos, no me acuerdo bien, y el PP solo hace 122. Así que lo van a tener un poco complicado. Pero bueno, vamos a hablar ahora, nos vamos a hablar otra vez de Pedro Sánchez, porque se queda en el centro. El acuerdo con Ciudadanos está diseñado para ganar, atención, la abstención del PP, que quitaría del peso 122 diputados. Atentos. Las encuestas han ayudado. La mayoría de los votantes del PSOE prefiere pactar con Ciudadanos para hacerlo con Podemos. Asimismo, los sondeos apuntan a que los españoles están dispuestos a premiar con su voto a los partidos que están esforzando por llegar a acuerdos, y por ello suben sus expectativas, tanto PSOE como Ciudadanos. Al mismo tiempo, castigan a los que, por distintas razones, quieren imponer sus criterios a los demás, PP y Podemos. Pues sí, también, además también, si añadimos el comportamiento arrogante de Iglesias y su inasumible programa de gobierno, Sánchez no habrá tenido demasiadas dudas a la hora de elegir con quién está dispuesto a gobernar. De momento, con Ciudadanos. Líder del PSOE, fiel al compromiso adquirido con el rey cuando éste le propuso la su investidura. Primera opinión de gobierno, le aseguró, sería alcanzar un pacto con Ciudadanos. Y pasamos a... A Podemos, vamos a hablar ahora de Podemos, porque de un chasquido ha roto la mesa de negociación con el PSOE. También dio el miércoles por la tarde. ¿A qué lado está la oficina de Ciudadanos? Ah, verdad, cerca de los estudios se encuentra una oficina de Ciudadanos en un bloque que hay, en una planta, no solamente, ¿cierto? Que pone eso. Pero bueno, el caso es que resulta que... vamos a hablar, porque el pasado miércoles Íñigo Errejón dio una rueda de prensa hablando sobre por qué había roto la mesa de negociación con el PSOE. Y es que hay 10 puntos que impiden a Podemos sumarse al pacto que han hecho PSOE y Ciudadanos. Así que bueno, mientras vamos a hablar un poco de los planes de Pedro Sánchez. Los planes de Pedro Sánchez, bueno, en una rueda de prensa convocada con la urgencia, el portavoz de Podemos,
En el Congreso, Íñigo Errejón ha anunciado el fin de las conversaciones apenas unos minutos antes de la segunda reunión bilateral con el equipo negociador socialista y cuando estaba también convocada por una tercera edición de la mesa de diálogo a cuatro, junto a Izquierda Unida y Compromiso. Pues eso es, y también una última cosa, si Podemos se pone firme con el PSOE en paralelo, el portavoz de IU, Izquierda Unida o Unión Popular, ya es que ya con tantos nombres no se sabe cómo se llaman, Alberto Garzón ha anunciado su rechazo de la investidura a un acuerdo que es muy regresivo y contrario a los planes de las clases populares. También han dicho, una cosa que se me ha llamado la atención, que ha dicho Albert Rivera, y es que conjunto ellos dos ya han, por así decirlo, ya van gobernando lo que han querido lo que han querido 9 millones de españoles. Lo que ellos quieren es que la mayoría de los españoles se sientan identificados con el gobierno que va a haber. Por lo menos eso es lo que han dicho también. Y vamos a ver si... vamos a hablar de los 10 puntos que impiden a Podemos unirse a ese pacto. No se derogan las formas laborales del PP y del PSOE. La marcha... Bueno, vamos a leer únicamente eso porque si no, no da tiempo a hacer el programa. Luego, el segundo punto dice, se opone a cualquier referendo en Cataluña. El tercer punto, no se reconoce la nacionalidad. El IRPF se queda igual, no se sube. No se deroga el artículo 135 de la Constitución Iglesias. Y luego, Constitución Iglesia, es que no me he equivocado, ponía Constitución, lo que pone Iglesia comenzó el combate, no, que no, si no se deroga el artículo 135 de la Constitución, ahí, no ya Iglesias. Está. Luego, no se prohíben las puertas giratorias, esto que, puertas giratorias, pero puertas giratorias de qué habla, puertas giratorias de los hoteles, o de las que son de puertas giratorias de que uno entra ahí y se giran solitos. Por cierto, que creo recordar que Albert Rivera se quedó encerrado en una puerta giratoria, creo que sí, creo recordar que sí. Sí. Mi padre lo contó, es verdad, me lo contó a mí. Un gesto quedado de torpeza por la... Sí, pero una puerta giratoria de verdad, no sé, estaba en una empresa o algo saliendo, se quedó encerrado en la puerta giratoria. Para que le tendieran una trampa, probablemente. Ahí, imagino, una trampa, bueno, esto ya sería... vaya. Pero en este caso creo que no se habla de puerta giratoria de hotel, no, creo que no se refiere... A, por así decirlo, como por ejemplo, que sería como ok, como decir sí a la una cosa abstracta. Eso se refiere a una cosa abstracta. Eso es el 7, déficit y estabilidad presupuestaria, poca inversión pública, no se rebaja el IVA, y por último, no se deroga la ley mordaza, eso de morder. Ah, mira, no se me había ocurrido, vaya. Antes de irnos a publicidad, vamos a hablar del caso Nos, porque Diego Torres exculpa a la infanta y a su mujer. ¿Cómo? No está bien explicado. Dice, a su mujer de Diego Torres, vale. Diego Torres exculpa a la infanta y a su mujer de cualquier participación en el instituto Nos. Torres dice que Urdangarín siguió en Nos tras ordenarle la casa del rey dejarlo. Y vamos a hablar porque Diego Torres ha negado el liderazgo o participación de su mujer, Ana María Tejeiro, y la infanta Cristina en cualquier proyecto vinculado al Instituto NOS. El ex socio de Iñaki Urdangarín ha dejado así al margen tanto a su esposa como a la hermana del rey ante preguntas del fiscal Pedro Orach, quien ha dirigido su línea de interrogatorio hacia la salida de Urdangarín de NOS. En este sentido, Torres ha detallado como la casa del rey a través del abogado de don Juan Carlos. José Manuel Romero actuó después de que le pidiera al marido de infanta que abandonara la presidencia del Instituto NOS, pero no puso inconveniente en que fuera socio de la consultoría. Yo no lo vi claro. Consideré que, aunque no lo requiriera la casa real, debía salir. También tenía diciendo, preferiría que no colaborara, pero no tenía sentido. Así es como ha dicho Torres. Pues sí, vamos a hablar antes un momento por encima de la operación Taula, porque esto es un caso bastante que no está muy claro. Dice, la trama del 3% del PP valenciano que se investigan dentro de la operación Taula mordió la mayoría de los grandes eventos que se celebraron en la Comunidad Valenciana bajo los mandatos de Francisco Camps
como presidente de la Comunidad Valenciana y Rita Barberá como alcaldesa de Valencia. Temática Events, una pequeña agencia de comunicación que ha obtenido contratos muy ventajosos con el PP, sería la herramienta que utilizaron los investigadores para ocultarse y seguir ganando contratos. Cierto. Más tarde, con esa misma empresa, la investigación apunta a los imputados blanqueaban el dinero que podía del presunto pago de comisiones ilegales. Pues sí, vaya, si es como se ha resuelto, bueno, no se ha resuelto, porque es que yo no tengo muy claro de cómo va el caso, la verdad. Sé que ha habido una cosa así con esto, con este hombre y esa mujer, pero vaya, que sí puse a entenderme. Pero nada. Bueno, así es como está todo. Ahora vamos a decir de forma muy breve que ha muerto un policía jubilado apuñalado por un hombre en Torremolinos. Un policía nacional jubilado ha muerto el pasado martes tras ser apuñalado por la espalda en una calle de la localidad malagueña de Torremolinos, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación. El servicio de emergencias 112 ha recibido a las 8:20 horas un aviso de que se había producido una agresión en la confluencia de las calles Boscan y Carlos Arniche, por lo que le ha movilizado a la policía local y a nacional y a efectivos sanitarios del 061. Nos vamos a ir a publicidad y a vuelta seguimos hablando de más noticias. Hasta ahora, no vayas, vamos en 4 minutos. Hasta publicidad. Ahora. ¡Ey! ¡Vamos a todos! ¡Guapísimos! Aquí estamos en Canal Manolo, recontando después de la publicidad. Pues sí, la publicidad ya pasó, sus 4 minutos que se pasan muy rápido, ¿verdad? Se pasan en nada, seguro que sí. Y os cuento que vamos a hablar ahora de la Fórmula 1, de los deportes de nuestro programa. Y que resulta que van a poner... Buen sonido de Fórmula 1, buen sonido, vaya que sí. Así que lo dicho, resulta... ¿Esto qué es? Un momentito, que me acabo de dar... Abel. Abuelo. Mira, para que los veáis lo que está ahí en cámara. Una papel abuelo. Papel abuelo. Un sheriff misterioso con un misterioso. Es que he sacado aquí la... una... Sí. Está aquí, mira, Pablo. A ver, pero bueno, vamos a ver que el programa es un... No sé, es que os cuento. Aquí había... Para que lo veáis los que están en publicidad todavía. Publicidad no, ya la publicidad se ha acabado. La publicidad se ha acabado. Esto los que era... quieran comprar Pantene, que compren Pantene. Que aquí hay... Y los que quieran comprar... Otro papel. La alfa de Yoigo, los que quieran... Otro papel. Ahora, mirad. Este es Cristiano Ronaldo, seguramente vosotros seréis fan, ya lo veis. Bueno, quien sea de Real Madrid, claro. Bueno, ¿y qué más? ¿Hay otro papel? ¿Otro papel? Sí, un tío tontaña, yo creo. Ese es Iker Jiménez, el que presenta... El que presenta... Y todo a punto de pegar su... ¿Eh? ¡Ah, ya! Y aquí no, aquí ya se acaba de hacer un periódico. Ya está. Bueno, vamos a guardarlo, que si no, la revista Papel se va a volver aquí y más que... ¡Uy! ¡Uy! El micrófono se ve ahí. Bueno, pues nada. Vamos a hablar de Fórmula 1 porque resulta que han presentado un nuevo formato para la Q1, la Q2 y la Q3. El nuevo formato para determinar la pole se basará en eliminaciones cada minuto y medio. La Secretaría de Fórmula 1, como hemos comentado antes. Han acordado cambiar el sistema actual de los sábados por uno más emocionante, basado en eliminaciones y en las que en cada minuto y medio coche... Y medio el coche. El coche más lento se quedará fuera. Esta idea ha surgido en Ginebra tras una reunión de los jefes de los equipos con los de la Fórmula 1. El formato de tres tandas Q1, Q2, Q3 se mantiene, pero con algunas variaciones. La duración de la Q1 será de 16 minutos, transcurridos 7 minutos, el piloto más lento queda eliminado. Y después, hasta el fin de la tanda, se elimina un coche cada minuto y medio hasta que termine el tiempo. 7 monoplazas quedan fuera y pasan 15 a la siguiente fase. La Q2 dura 15 minutos, el piloto más lento durante los primeros 6 minutos eliminado. Al igual que la tanda anterior, a partir de ahí se eliminan los coches con peor tiempo cada minuto y medio hasta la bandera de cuadros en la Q2.
La Q3, o sea, la disputarán solo 8 monoplazas y tiene una duración de 14 minutos. Las eliminaciones empiezan tras 5 minutos y son también cada minuto y medio. Este formato provocará que solo queden 2 pilotos en el último minuto y medio, la Q3, dando más emoción a la pelea por la pole. Y el presidente de la FIA, Eccleston, Bernie Eccleston, se ha mostrado satisfecho por el nuevo sistema, ya que ha sido una de las personalidades más críticas en el Mundial de Fórmula 1. Incluso hace unos días propuso un nuevo método de clasificaciones. Creo que con parrillas distintas veríamos otro tipo de carreras. Quiero que el público vaya a las carreras y que no sepa lo que va a pasar, que no esté seguro de que Hamilton va a ser el ganador, explicaba el mismo presidente. Vaya, que sí. Pues nada, no sé de lo que parecerá esto. Nos lo podéis comentar. Nos lo podéis comentar si queréis. Aquí estamos viendo una cosa de las hormigas invadirán tu cuerpo. Una tontería. Una tontería, sí. ¿Qué es esto? Aquí viene un tío dando un salvudete así. Sí, no, es un actor. Caracterizado como Mariano Rajoy en Polonia, un programa de la TV3. Keiko Nobel, parece que dice Keiko Nobel. Keiko Nobel. Polonia. Sánchez. ¿Qué hace esto? Rajoy, Just Banana, Have Fun, Pablo Iglesias con un petardo. Uy. Ah, pero es un montaje de La Sexta, seguro. Del intermedio será, digo yo. La Sexta hace mucho montaje. Pero ya sabéis, no confíes en otra radio. Solamente Radio Fiesta. Eso, Radio Fiesta y en verano Radio Verano, por supuesto. Que por eso es la mejor. Bueno, sí. Para mi gusto. Eso, para tu gusto, que cada uno tiene su gusto diferente. Así que nada. Pues nada, vamos a acercarnos ahora mismo a la... voy a meterme... ¿El lugar de la semana? Claro, vamos a empezar... A ver si... Es que no sé, vos mirás si hay noticia interesante. A ver... No, mucho. No, nada, en la televisión no hay... No hay nada. Nada. Ah, en las series estrenan la cuarta temporada de Vikingos. Una serie que... Bueno, el año pasado tuvo bastante éxito de gente. Viendo y que por eso mismo van a hacer ahora la segunda temporada. Tuvo mucho éxito esa serie, la verdad. Bueno, yo es que no la he visto, así que no sé de qué va muy bien, pero bueno. Vale, como un de los vikingos de la época y que eran lo mismo que hizo los vikingos cuando existían. Ah, bueno, pues no sé. Pero bueno, nada, antes, claro, como hoy tenemos invitado, pues al que le toca hablar de las cuatro secciones de la semana. Bien, comenzamos con la canción de la semana. ¿Cuál qué canción dirías tú y hablarías tú esta semana? Pues distintamente hablaría de la de esta de Does That Really Cause Now I Think That I Found. Ah, ya, es que no. Ahora ya has dicho es igual, sí. Does That Really Cause Now I Think That I Found. Sí, ya esa. Bueno, sí, es que resulta que aquí tengo un problema y a veces no nos pueden. Quiero recordar que copyright por canción, así que por si acaso. Ya sabéis, la música os la digo. Esa canción, fíjate. Pues esa canción la descubrí un día porque la pusieron en uno de esos intercambios de clases o lo que sea, la pusieron en mi clase y la descubrí por ahí, quiero recordar. Esa canción, ¿tú sabes cómo se llama? No. Es que sí, cómo se llama y sé que la canta. Vamos, eso resulta que una vez de esta, yo la escuchaba, no sabía que la cantaba ni nada. Un día pasando ahí por los canales, pasé por Antena 3, en Tu Cara Me Suena, nos estaban imitando. No veo el programa, pero lo estaba pasando por ahí. Y ponía el nombre de la canción, incluso quién la canta. Vale, esta canción la canta un tal Omi, es decir, O-M-I, y se llama Cheerleader. Cheerleader, sí. No lo sabía. Bueno, se llama así, Cheerleader se escribe, es una canción un poco más moderna, que de hecho ha salido ese verano. Y quiero recordar, vaya, así que, pues nada, esa canción no sé por qué me relaja mucho. Es decir, un día yo estaba ahí y me relajé. ¿Escuchaba la canción? Vaya, no sé, fue una cosa, vaya. Y ahora vamos a ir a la película de la semana. ¿De qué película nos vas a hablar hoy, Jack? Pues os voy a hablar de la película de La Corona Partida.
Ah, sí. Que se estrena en cines. Con la Isabel, sí. Sí, tras la os leo un resumen. Ahí va. Tras la muerte de Isabel, el reino de Castilla se volvió bajo las manos de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca. Descubre que la casa de Dios está apoderada por gente que no tiene que hacer esas cosas en la casa de Dios. No es digno para la casa de Dios convertirla en este reino de falsantes, dijo Juana la Loca. Y vaya, esta película va de toda la herencia que fue tras la muerte de Isabel la Católica, cuyos restos están en la capilla, en una capilla de la Catedral de Granada. Yo he visto sobre todo su tumba. Es verdad que en aquella época la gente era más pequeña de tamaño, era como así de grande el ataúd. Ah, más pequeña era la gente en aquella época. Sí, ¿ah? La verdad es que sí, yo creo que sí. Vaya. Y Fernando era así como mucho. Pues tú no les aprendes cosas nuevas. Eran pequeños, la verdad, en esa época. Vaya. A mí una vez, recuerdo un profesor en segundo de la ESO que me dijo, ¿sabes por qué Holanda le llaman Países Bajos? Porque la gente es más pequeña. Y dije, no es broma. Y también en mi clase dijeron, ¿cuál es el planeta que menos escasez de agua tiene? Que no tiene agua. Y levantó uno la mano y dijo, de mi clase, el planeta de los simios. El profesor le dijo, muy mal, no, perdón. Que el planeta de los simios es una película. Es una película. Sí, y dijo, el planeta de los simios. Sí, por cierto, ¿tú has visto la corona partida? ¿Has visto la película? No, todavía no, pero la quiero ver. Ah, vaya. ¿Y tú? Yo es que no lo sé, porque ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que fui a ver una película. Creo que sí me acuerdo, sí, ya sé cuándo fue la última vez, sí. Sí, me acuerdo. Vale. Pues eso, bueno, dicho la película de la semana, vamos a hablar ahora del hotel o restaurante de la semana. ¿Qué hotel o restaurante? ¿Restaurante? ¿O hotel? ¿O cualquier cosa? Yo recomendaría el japonés Kioto. ¿Kioto? Muy cercano aquí, sí. Kioto. Muy cercano a estos estudios. Ah. Pues no. Tienen platos muy exóticos de Japón. Japón, claro, sí. A pesar de lo que lo atienden, son chinos. ¿Eh? Pero tienen la sopa de miso, el arroz tres delicias, la carne, el sushi. Todo está riquísimo. Para mí es el mejor japonés de toda Málaga. Y por favor, si alguno de vosotros... Ya sé que todos no viviréis en Málaga, viviréis en uno en Madrid, otro en Valencia, otro en Murcia... Bueno, quién sabe. Cualquier lado de España. Bueno, a lo mejor alguien vive en Irlanda. Los que viváis en Málaga y los que queráis venir, os recomiendo el japonés Kioto. Restaurante Kioto. Muy cerca aquí de donde están los estudios, en la calle Cuarteles. Bueno, sí, pero... Una de las callecitas muy pequeñas que hay. Pero ahí donde está el restaurante, ¿verdad? Sí. Es una callejita, pues bueno, pues no sé dónde está. Es que yo nunca he comido en un chino. ¿Japonés? Que es chino, pero que diga japonés. Entonces, en una callejita pequeña de la calle Cuarteles se encuentra el chino. El japonés. Una calle que está por ahí, que está por una explanada antes de llegar a la calle del Supersol. Ah, bueno, pues yo no sé. Es que, perdona que diga chino, pero es que, de verdad, la gente me ha acostumbrado a decir chino en vez de japonés. Es que, perdona, es que es lo que hay. Pero bueno, y por otra parte... ¿El lugar de la semana? El lugar de la semana, eso es. Pues recomendaría para irse ahora, sobre todo, más que Almería, recomendaría irse, como unos vecinos de mi casa, irse a Centroamérica, por allí, a América, a Sudamérica, a Argentina, a Chile y a México, porque ahora mismo allí es verano. Bueno, que, a ver, en México están en la parte norte,
Pero por la zona donde está el clima es siempre verano. Ahora mismo estamos aquí en invierno y allí es verano. Y allí pero en no México, veamos, en México, mira, te voy a enseñar. México está un poco más abajo de España, pero está... México es primavera, creo. No, espérate, no, es que no estamos explicando bien, veamos. México, en el hemisferio norte, es ahora mismo invierno. Y en el hemisferio sur es verano. México está en el hemisferio norte. Sí. Pero como está pues en medio casi... un poquito más arriba del hemisferio norte, pues hay un clima casi siempre veraniego. Pero ahora mismo en México es en invierno, como nosotros. Sí. Y también porque el peluquero de mi padre y mío también nos dijo que él es argentino, que él había estado en Argentina y se había bañado y... Hombre, claro, sí. Y podía estar ahí tomando el sol, mientras que aquí, mientras que en Suecia, por ejemplo, está nevando. En Suecia, bueno. Y congelado. Vaya, con heladas y todo, vaya. Sí. Pues bueno, nada, dada terminada esta sección del lugar de la semana, ya no solamente me queda decir que nos despedimos de esta semana que ha transcurrido, pues, como siempre interesante. Por favor, like y... con like nos ayudáis mucho y eso también, para los que estén en YouTube, y también también suscribiros al canal, que nos hace mucha falta y así. Bueno, mucha falta, a ver, eso es que esto no es como una necesidad que no tengo dinero, no, es una cosa que falta no... falta para que la gente sepa su opinión y que sepa que este canal le gusta y que lo vean y que sigan viéndolo por siempre, bueno, que sigan viéndolo por siempre, aparte de otros canales que seguramente veréis, que sigáis viendo este canal por mucho siempre, a todos los que os gusta este canal mucho. Muchas gracias. Pues eso, muchas gracias. Suscriptores. Eso es mucho. Likes. Muchas gracias por habernos escuchado o visto. Si estáis en Radio Fiesta en Canal Manolo, yo os digo que nos vemos la semana que viene. Y que, pues nada, que tengáis una buena semana, que la Semana Blanca ya se nos ha acabado casi. Aprovechad. Si tenemos el día de San... el día de Andalucía, vaya. Por cierto, creo que hoy es miércoles, bueno, sí, estamos grabando el programa en miércoles, como he dicho antes. Hoy estamos en miércoles, bueno, estamos supuestamente miércoles, pero si está el sábado o el viernes, ya veremos. Así que nada, cuando se cuelgue. Eso, muchas gracias por habernos visto y nada, pues nos vamos a despedir ya. Por cierto, ¿tú sabías que ya hay un canal que va a comenzar a emitir el 29 o el 28 de abril? ¿No? Un nuevo canal. El 28 de abril, mira. TDP. Ese. Bueno, ¿dónde está que empezar? El canal mira, TDT. Eso, mira. Iniciará sus emisiones regulares el 28 de abril a las 23:59 horas con una revolucionaria oferta de programación familiar exclusiva dirigida a un target comercial que se pretende dar respuestas a las demandas. Estamos hablando del canal del Grupo Secuya. Pero bueno, ya nos despedimos, así que muchas gracias y hasta la semana que viene. Adiós, España. Adiós. Adiós, guapísimos. Aquí, Canal Manolo.